sueco, cabrón. ¿Cuál es el punto? Tranquilo, mi negro. Primero llegamos. ¿Qué? ¿Ya se cansaron? Ni madres, cabrón. Se desesperen. Ya mero llegamos. Era mi sangre. Deja regar las plantas. No te tardes, chueco. Bueno, en 10 minutos llegamos al punto. No nos vaya a fallar. Se nos van, ¿eh? Está bien, Carmona, no te preocupes, ya estamos cerca. Vámonos, muchachos. Listo, mi negro. Como nuevo. Vámonos. Mira, Jiménez, a 100 metros está el punto. Tú dices. Vámonos de una vez, que esperamos. Martínez, García, conmigo, los demás se van con Valderas. ¿Qué tal, mi ruso? ¿Cómo les va? Vamos a hacer esto rápido de una vez. ¿Dónde está mi cargamento? M1, dale ese cargamento. Chueco, revisa el cargamento. Thank you.
Es de la buena, mi sangre. Ok, ya tienes la mercancía. ¿Dónde está mi lana? Niño, entrega la lana. Adrián, revisa que esté completo. Pelado. Ok. Fue un placer hacer trato con ustedes, señores. Ten cuidado, mi ruso, porque andan los federales chingando a cualquiera que se le haga sospechoso. Suerte, muchachos. Cuídense mucho. ¡Adelante! Ahora sí, muchachos. ¡Sobre de ellos! Gracias por el informe. Nosotros nos retiramos. Comandante, rápido. Un escape ruso. Va para la griega. Banderas, se nos escapa el ruso. Cáiganle ustedes. Va para la griega. Oye, flaquito, ¿no se te hace que estás trabajando mucho y podríamos irnos de vacaciones? Que me la siento en las piernas y que le empiezo a arrullar y a tocar sus piernitas. Y bueno, estaba pero de rechupete. Unas caderotas. Sí las de conocer. Claro que la conozco. Sí. Una re buena la verdad. Así te digo. Salud por ellas. Salud. ¿Qué pasó, cocho? Ay, mi amor, tú sabes que todo esto lo hago por ti. Y tienes razón. ¿Qué te parece si hacemos una nueva entrega y nos vamos a donde tú quieras? ¿Está bien? ¿A donde yo quiera? Claro. Ok. Permítame un momento, te paso al turco. Entrega y... ¡Turco! Es García. ¿Qué pasó con su merca? A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, García? ¿Qué pasó? Mi primo, ¿qué pasó? ¿Quién era? Es García, quiere merca. ¿Sí? ¡Ya se hizo el business! Ahora sí va a ver con qué. Ya la tengo lista. Nada más dime dónde y cuándo. Ahí nos vemos. Ok, bye. Bueno, amor, me tengo que ir con los muchachos para planear esta nueva entrega. Ok, está bien. Bueno, muchachos, se acabó la fiesta. Es hora de ponernos a trabajar. Está bien, mi turco, pero ¿ya le diste el pitazo al compa aquel? Claro, él ya está pagado y avisado. Me parece perfecto. ¿Qué te parece, primo? Me parece bien, turco. Pero, ¿por qué no hacemos esto mejor? Yo me voy con dos por la parte de atrás y tú, primo, con tres. Y así le cuidamos las espaldas al jefe. Está bien. ¿Cómo ves? A toda madre, pero vámonos. Hicimos todo lo posible, pero se nos pelaron los Valbuena. García, háblale al forense que venga a recoger los cuerpos. Está bien, señor. Zúñiga, llévate la droga a la oficina para hacer las investigaciones correspondientes. Sí, señor. Oye, Jiménez, ¿y qué vamos a hacer con el ruso? Llévatelo a la casa de seguridad para interrogarlo. Está bien. Thank you.
pude haber confiado en la banda del ruso. Cálmate, carnal. Nosotros somos los chingones. Los federales chingaron a todos los del ruso. Lo bueno es que nos quedamos con la lana. Pero hay que ver quién nos va a surtir. Porque ya no tenemos nada. Pero tiene que ser de la buena. Porque ahora somos los dueños del territorio. Ah, chingada, ¿y este pinche bulto qué? ¡Salte de ahí, cabrón! ¡Órale, salte de ahí! ¡Ya valiste madre! Ahora nos vas a decir por qué nos querían tumbar. Tranquilo, mi negro. Mire que entre nosotros había un soplón y por eso nos cayeron los ticos. Pero le juro que de la transacción no había nada chueco, hombre. ¿Cómo cree? Pues eso lo vamos a ver, cabrón. Mira mi sangre. Mi patrón era de ley. Permítame hacer lo mismo. Permítame trabajar con ustedes. Yo también soy de confiar. Carnal, encárgate. A la primera, te parto tu madre. ¿Está claro? Le juro que no le voy a fallar. Adrián, revísalo, güey. ¡Tiro negro! Era un regalito de mi madre. Sánchez, este es el punto. Qué bien. ¿Y la gente? Ya cada quien está colocado en sus posiciones. Qué bueno. Bien, primo, como quedamos. Tú te vas con tu gente por ese lado y nosotros nos vamos por allá. ¿De acuerdo? Vámonos. Mira, ya están llegando. Esos deben traer la droga. Pues una vez le damos en la madre, ¿no? ¡Cálmate! Vamos a esperar a que lleguen los demás con los que van a hacer el negocio y allí les damos en la madre. Bueno, como tú digas. Mira, el carro. Ya llegó el jefe. En cuanto hagan el intercambio, les ponemos en su madre. García, viene solo. No voy a hacer un cuatro. Tranquilos, no pasa nada.
Mira nada más. Vamos a matar dos pájaros de un pinche tiro. Pues bien, García, aquí me tienes. Muy bien, mi turco. ¿Por qué tan solito? No te creas, si ando bien acompañado. Además, creo que no hace falta. Creo que estamos entre amigos, ¿no? Claro. ¿Trajiste la merca? Por supuesto. Aquí la tienes, ¿quieres checarla? No hace falta. ¿Cuál? ¿Y mi lana? Alfredo, entrégale el dinero. ¿Puedes revisarla? Creo que no hace falta. Muy bien, mi turco. Fue un placer. Nos vemos para la próxima. Sánchez, se nos va uno. ¡Espérate! Se nos va uno. ¡Espérate! ¡Puede ser! ¡Se nos escaparon esas pinches lacras! No te preocupes, Sánchez. Poco a poco irán cayendo. Lo bueno es que ya les quitamos la mercancía y el dinero. Sí. Tenemos que estar preparados porque esto va a empeorar las cosas. ¡Pero no importa! ¡Estaremos listos! Vallejo, llámate al forense que venga por esos cuerpos y que recojan ese pinche veneno. Sí, señor. Desgracia. ¿Qué pasó con el jefe? Logró escapar. Fueron los federales, son los que nos chingaron. Bueno, pues, vámonos, vámonos, vámonos. Hola, niña. Oye, ¿tú sabes dónde está el baño? Aquí está. Gracias. Bueno, comandante, me reporto. Todo está bien. Logré infiltrarme con la banda de los Valbuena. Está bien. Nada más no baje la guardia. No sabemos qué tipo de gente es esa. Sí, no se preocupe. Estamos en contacto, comandante. Yo le mantendré al tanto de todo. Yo me reporto. Gracias. Bueno, amor, sí, estoy bien. Todo va a salir bien, amor. Acabamos con el cártel del ruso. No te preocupes, solo así vamos a acabar con esa escoria. Todo va a salir bien. Confía en mí. Te amo. Te dejo porque estoy encubierto. Thank you.
confiar en este pinche García. ¿En realidad crees que esto fue una trampa? No. Estoy seguro que García es gente muy buena. Fueron los pinches federales. Eran los que me chingaron. Ah, así que fueron esos pinches federales. Bueno. No sé cómo pude confiar en esa pinche bola de traidores. Turco, las cosas no son como piensas. Nosotros también estamos desconcertados. Me cambiaron la jugada, me cambiaron la zona. No me dio tiempo a avisarles. Lo que pasa es que perdí mi dinero, a mi gente, y aparte me quedé sin mercancía. Eso fue lo que pasó. No te preocupes. Te voy a regresar toda tu mercancía. Si en 24 horas no me das esa mercancía, te parto tu madre, cabrón, ¿eh? Yo sé quién nos puede surtir la mercancía. Es un amigo de la infancia. Crecimos juntos en el negocio. ¿Y si es de confianza? Porque con tanta chingadera, ya ni sabemos. Ese güey es de ley. Y sé que él nos puede ayudar. ¿Y qué esperas, pelao? Márcale. Hagamos negocio. Sí. Ahora que somos dueños de toda la zona, no va a haber quien quiera brincar al negocio. Ok, vamos a marcarle. Bueno. ¿Qué pasó, mi turco? ¿Cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? No, la verdad no sé quién eres, ¿eh? Soy tu hermano, el pelao. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal el negocio? Ah, ¿qué pasó, pelao? ¡Qué milagro que me marcas! No, pues aquí, pues más o menos. Pero dime, ¿para qué soy bueno? Pues al grano. Te hablo para hacer negocio. ¿Qué crees que me cayó la federal y me dejó sin merca? Necesito producto. ¿Cómo andas de mercancía? Hombre, pues me caíste como anillo al dedo. Yo también traigo un vato aquí atravesado, que no me deja mover mi merca. Pues ya está. Vamos a hacer negocio. Mándame unos kilitos y dime cuánto y dónde. Bueno, pues lo consulto con mi gente y mañana te marco. Me parece bien. Espero tu llamada para poder mover a mi gente. Ok, estamos en contacto. ¿Quién era, amor? Ah, un amigo de México. Quiere que le surta mercancía. Oye, ¿no crees que es muy arriesgado con lo que nos pasó últimamente? Hay que buscar otro nuevo contacto para poder llevar la droga a México. Precisamente para allá voy, a buscar un nuevo contacto. ¡Primo! ¡Caigo! ¡Vámonos! Vayan por la parte de atrás. Yo le caigo por enfrente. Está bien. ¿Qué pasó, amor? ¿Cómo estás? Bien. No pude ir. ¡García! Espérame, Pepita. Te marco más tarde. ¡Salga, no sé que estás ahí!
¡Pulpo! ¡Pulpo! ¿Dónde está mi mercancía, cabrón? ¡Arriba! Dame chance, tú. Nada más hago una llamada y te entrego tu mercancía. Entonces habla de tus contactos y dame la ruta más segura. Tengo un trabajito para México. Y haz las cosas bien, si no quieres que tu familia termine 3 metros bajo tierra. Tú sabes, la tenemos bien ubicada. Es que me suelte. Rodríguez, una ruta para llevar una mercancía a México. La más segura. Sí, la más segura. Está bien. Estamos en contacto. Dale, ¿tienes algo preparado? Tú sígueme. Turco, llegó la hora. ¡Muchachos! ¡Vámonos! ¿Listos? ¿Pero cómo? Hermano, es muy temprano. Dijeron que iba más tarde. Mire, usted no saque de onda. ¿Qué no ha oído el refrán por ahí que dice, el que madruga, Dios le ayuda? ¡Vámonos! ¿Todo bien, Marco? Todo bien, Turco. No hubo ningún problema. Ok. Pelao, pues ahí tienes la merca. Muy bien. Carnal, pásate las cajas para el otro lado. Turco, quiero hablar contigo. Ven para acá. Hey, cabrón, ¿a dónde vas? Tú nos puedes ayudar a descargar. Vamos a descargar, muchachos. Vénganse. Vénganse. ¿Qué crees, mi Turco? ¿Qué pasó? Resulta que tenemos un infiltrado entre nosotros. ¿Cómo crees? A ver, explícame. Resultó que el tuerto es un federal. Hijo de su pinche madre. Con razón me dijo tu carnal que llegara mi gente más temprano. Pero no te preocupes. Le vamos a dejar una sorpresita al comandante. ¿Y qué esperamos? Vamos a darle su pinche madre. Pero déjenme doy un toque para darme valor. Dátelo. Te esperamos ahí arriba. Listo, carnal. Está completa la droga. Pinche federal, ahorita me la vas a pagar, cabrón. Venga, 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 vámonos. M1, desármame a este cabrón. Pero cómo no, inmediatamente. ¿Pero qué fue, hermano? ¿De qué se trata esto? ¿Qué te haces, pendejo? Si ni cubano eres.
¡Qué federal! ¡Te lo dije, cabrón! M1, trae la cuerda. ¿Cómo no? Pinches lacras. Se los va a cargar la chingada a todos. Al que se lo va a cargar la chingada va a ser a ti ahorita y vas a ver en qué forma. ¡Pónsela! ¡Por traidor! ¡Cárralo! ¡Lágaselo para acá! ¡Aquí mero! ¡José, aviéntale para arriba! Llegamos tarde. Hijos de eso. Pinches narcos valen madre. Pero juro que esta me la van a pagar. ¿Qué quieres, Toco? Un arrancador pelado. Lo de siempre, Miguelito. Ok. ¡Vamos a ver, hermano! Una foto, para recuerdo. Ah, está bien. Vamos a tomar una foto. Vénganse, vamos. Foto, recuerdo. Vénganse. ¡Vamos! ¡Vénganse! ¡Qué bonito recuerdo, hermano! Una más, chico, una más. Ven, pégate más, mi negro. Thank you.
Con permiso, muchachos. Ah, perdón, señorita. Esta es mi bebida. ¿Salud? ¿Por qué no? ¿Y por qué tan solita, señorita? Pues, digamos que estamos en busca de mi camino. Ah, chingado. ¿Y qué clase de camino buscas? El del poder. A mí me gustan las emociones fuertes. Estoy dispuesta a todo. ¿Así que te gustan las emociones fuertes? Pues ya encontraste lo que andas buscando. Ah, sí. Pues ¿a qué se dedican? Pues creo que todos buscamos lo mismo. Salud, señorita. Salud. ¿Gusta acompañarnos a nuestra mesa? Bueno, ¿por qué no? Véngase. Bueno, no contestaron mi pregunta. ¿A qué se dedican? Somos empresarios. Bueno, ¿por qué tanta pregunta? Yo creo mejor digamos salud. Salud. Salud, pues. Salud. Sí, señor. ¿No más? Claro que sí. Salud. Salud, mi topo. Ahí está la botella. ¿Sí? Y entonces tú eres empresario. Mirko, ¿y qué haces ahí? Paquetería, te vamos a traer, ¿no? ¿Y qué tipo de paquetería, manito? Todo tipo de paquetería. ¿Sí? Pero como que ya estás preguntando mucho, ¿no? Es que quiero saber más de ti. ¿Qué pasó, carnal? ¿De qué se trata? Tranquilo, pelado. Sí, carnal. ¿Qué quieres que pase lo mismo que el tuerto o qué? Tienes razón. A lo suyo. ¿Quién la mamita? Es una revisión de rutina.
Listo, carnal. Disculpa, mami, pero es que no tenemos por qué confiarnos nadie. Vente, padre. ¡Véngase, mi turco! Tenemos que ver qué hacemos con esta gente. Ponernos vivos. No creo que ellos puedan más que la autoridad. Tienes razón, Valderas. Vamos a caerle con todos esos cabrones. No, muchachos. Las cosas no son así de fáciles. Además, tengo un contacto muy importante metido ahí. Y no pienso exponerlo. Acuérdense del pitazo que nos llegó desde Guerrero. No estamos tratando con cualquier pendejo. Hay que pensarlo con cabeza fría. Pero ya. Porque nos están inundando la ciudad con mierda. Sí, mi vida. Sabes, estoy muy contenta por la casa. Eres tan bueno conmigo. ¿Te gusta, mi amor? Me fascina. Estoy bien. Ay, mi vida. Decime una copa. Sí. ¿La quieres con hielo? No, sin hielo. Ay, eres tan fuerte, mi amor. Me encanta, ¿sabes? Ay, eres tan guapo, tan fuerte. Ay, mi amor. Me haces tan feliz. Ten, mi amor. Vamos a ver una. Sí, la tuya, mi amor. Pero igual que yo, ¿eh? Tiene que ser igual que yo, porque tú eres todo un hombre. Salud, mi amor. Saluda. Oye, pero mejor yo quiero la tuya. ¿Pero por qué? Es que me serviste demasiado. Mejor dame esa, ándale. Bueno, están igual, ¿eh? Pero... Salud, mi amor, por nuestra casa. Hasta el fondo, mi amor. Ok. Fondo. Dijiste fondo, mi amor. Ay, pero es que yo solita no puedo. Oh, caray. A ver, tómale tantito, tómale, sé valiente, tómale tantito. Para que se te pase. Eso, es que eres tan fuerte, mi amor. Ay, no tomé tanto como para sentirme tan mal. Ay, pero todo, 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 ándale. Te vas a hacer bien. ¿Ves? Ya te sientes mejor. Siento de la chingada. Ya ves, por tomar mucho. Te dije que no tomaras tanto. ¿A poco me dijiste? Sí. Deja prepararme una cuba para ver si me aliviano. Piensa quién será, no, ahorita no contesto. Estoy de la chingada. Eso pasa cuando tomas mucho, mi amor. Ya ves, no, ni te acuerdas de lo que dices. Ahorita lo que quiero es curarme. ¿Dónde están tus amigotes? Ay. ¡Carnal! ¡Carnal! Ok. Voy a ver qué quiere este cabrón. Sí. ¿Qué se parece, canal? Se ve que la pasaste bien con la chamaca, ¿verdad? Claro, pues que no se ve. Se tuvo que ir el turco. Tiene broncas allá en Guerrero. Pero me dijo que de todos modos vamos a estar en contacto. Está bien. Déjame aliviano. Ahorita nos vamos. Órale, pues. Bueno, no está, salió con su carnal. ¿Quieres que le diga algo, turco? El vato que nos apoyaba se murió. Quiero que haga rendir la mercancía en lo que conseguimos a otro. No juegues, mi turco. ¿Y de dónde vamos a sacar más? Pues hazla rendir. Recuerda que el pueblo puede más y vas a tener que venderla en donde puedas. No, pues acá puro barrio bajo, puro jodido.
Esa es la gente que tiene más. A la gente pobre rebájaselas, pero que esté picosona. A los más pudientes mételes de la buena. Y hazla rendir por lo menos hasta que podamos moverla de acá. Pues ahorita que llegue el pelado yo le aviso. De todos modos estamos en contacto. Está bueno. Y suerte. Como te digo, pelao, el turco ya no va a poder mandarnos más merca. Tiene un chingo de broncas por allá. Hay que hacerla rendir. En escuelas, en tienditas, donde chingo sea. No creo que esto resulte. Hay mucho jodido por aquí. A lo mejor sí resulta negocio, como dice el turco. Pues vamos a intentarlo. Pelado, ¿quién hay que chingar ahora? Omiguicho, hoy no se trata de eso. Layo, quiero que me distribuyes este guato en tu zona. No mames, cabrón. Esto me alcanza como para 3 días. No importa. Yo te visito pasado mañana. Ahí les traigo esto para que se lo coman ustedes. Sí, gócenlo. Ahí nos estamos viendo. Zúñiga, me comentaron que en este punto se está vendiendo bastante. Me encantaría que les cayeran por ahí como a las 6 de la tarde. Pero entren por Rojo Gómez. ¿Qué te parece? No se lo recomiendo, Jiménez. Sería mejor por el callejón. Sería más seguro. Éntrenle por Rojo Gómez. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Bueno, como usted diga. Así se hace. Voy a checar el reporte que acaba de llegar. Perfecto. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mesías? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Sí, Jiménez, aquí yo tengo el reporte de ayer. Ah, perfecto, déjamelo ahorita, lo checo. Bueno. A propósito, quiero que te vayas con mi canal a la tienda. Ya, permíteme. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han reportado? O no me digas que ahora ya venden florecitas. Ah, que mi turco tan bromista. No, ¿qué crees? Que las narcotienditas ha funcionado de maravilla. Ah, por marcarte. Vamos a querer más dulces. Oye, pues qué bien. Solo que por acá las cosas no están tan fácil. Lo que pasa es que no hemos encontrado quien nos eche la mano. Sí, ahora nos vamos a tener que arriesgar y llevarte la mercancía directamente. Claro, personalmente. Me parece muy bien. Entonces tú dime, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Y dónde nos vemos? Ok, nos vemos en la Y a las 4 de la tarde, ¿te parece? Ok, estamos en contacto. Turco. Tayo, necesito que se pongan bien truchas. Va a llegar la mercancía. Vente, te explico. ¡Valderas! ¡García! ¿Qué pasó, Jiménez? Necesito que me reúnas a todos tus hombres porque vamos por unos peces muy gordos. Está bien, Jiménez, yo me encargo de eso. Pero ya, que esto es para ayer. Ya está en la Y. Muy bien, Tito. Mi carnal se va a encargar. Mi mujer se va a quedar aquí. Tú sabes. No la quiero exponer. No te preocupes. Gaby. Acompaña a la señora a una habitación. ¿Cómo está yo? Muchachos, todo muy bien, jefe. Todo de lujo. Ok, en cuanto llegue la otra camioneta, quiero que descarguen de volada porque no tenemos mucho tiempo. Está bien, jefe.
camioneta. Ah, sí. A ver, muchachos, ayúdenme a descargar. ¿Qué pasó, mamita? Sí, todo el cargamento llegó bastante bien. Sí, te digo que todo bien. Ya están descargando. No te preocupes. Cuídate mucho. Ok. Te mando besos. Primo. ¡Órale! ¡Apúrate, cabrón! Voy a checar, Turco. Sale, Canaima. Calmay, ayúdame a bajar esa caja. Mira, si hubiera pasado algo mal, ya lo sabríamos. Además, recuerda que las noticias malas siempre son las primeras en llegar. No, algo no me late. El gallo siempre me habla para confirmar. Y ahora ni siquiera me contesta. Ya, mira, tranquilo. Verás que todo saldrá bien. No, ni madres. Algo está mal. Yo lo sé. Chingaron a toda nuestra gente y ahora vienen tras de nosotros. Tenemos que pelarnos de aquí. Sí, carnal.
Alguien dio el pitazo que estábamos ahí. Yo estoy seguro que hizo fue entre nosotros. Quiero saber quién es. Vi a Ana encerrarse en la recámara. Estuvo hablando en el celular, muy sospechoso. Seguro ella es. Pinche vieja. Por razón, desde que llegó aquí, nos han estado tumbando, ¿qué no, carnal? Sí. No nos queda de otra más que darle cuello. Carnal, vete por esa pinche vieja. Adrián, Hugo, estoy en la puerta. No lograron detenerlos. Llegaron a toda nuestra gente. Estamos totalmente rodeados. ¿Qué hacemos? Vete por la puerta de atrás. Ya que esté libre, que no haya ni un cabrón. Ahí te alcanzamos. Ok, pelado.
García, aquí. Te metas donde no te llaman. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la vista, puerco! Las cosas más difíciles. Entrégate. No les voy a dar
ahora el placer de verme en la cárcel. Antes prefiero matarme. Ya se chingaron, cabrones. Amor, se nos complicaron las cosas, vámonos. ¿Pero qué pasa? Explícame. No hay tiempo para las explicaciones, vámonos. Hermanos Valbuena, Canaima y Pelao les decían, en ciudades y en la sierra. El gallo, hombre de confianza, los cuidaba donde quiera. Le vendían la droga al ruso, que era el otro traficante. Traía gente de confianza para seguir adelante, pero entre ellos la DEA les infiltró un agente. En una entrega de droga les cayó la federal, balas de plomo les dieron, pues los querían acabar. Pudieron salvar. El pelao muy enojado de regreso en su guarida, tranquilos somos fregones, Canaima así le decía. Hermano, el tuerto es el sapo que nos echó a la policía. A la horca lo llevaron, nadie lo pudo evitar. Cuando la tira llegaba, vida no fueron allá, y al peligro no le temen, droga siempre han de entregar.
otro traficante era el otro vendedor. Le siguió surtiendo droga para dinero ganar. La ley la traía muy cerca, pues los querían acabar. La policía los rodeó, nadie lo pudo evitar. La suerte ahí se acabó, no se pudieron salvar. Y en esa gran balacera